Este pelo sigue parado. Hi you guys, espero que estén muy bien. Saludos a su amiga Mayra Muñoz. Súper emocionada de poder estar con ustedes el día de hoy nuevamente. ¡Yay! Si esta es la primera vez que me sintonizan, Mayra Muñoz, maquillista, bloguera, empresaria, etc. de los etcs. Y el día de hoy quiero hacer y hablar mucho de qué hacer y de qué no hacer a la hora de maquillar una ceja. Ahorita no tengo nada de maquillaje, obviamente. No se asusten. Pero bueno, contestando una pregunta que me están haciendo muchos, ya se acercan mis cursos de maquillaje de agosto. Si estás en el área de Los Ángeles y si quieres aprenderte a cómo maquillar, es decir, contorno, color correcting, a esconder imperfecciones, a que tus sombras queden súper profesionales, bueno, esta es tu oportunidad. Ya comenzamos la próxima semana. I'm so excited. Y esta semana se me gradúan mis chicas del mes de julio, así es que nada, mándenme un mensaje si quieren más información y con todo gusto. Pero bueno, vamos a empezar a hacer qué hacer y qué no hacer a la hora de maquillarte tu ceja. Primero que todo, es algo que me encantaría enseñarles, es cómo ver dónde tiene que ir el arco de tu ceja, dónde tiene que comenzar tu ceja y dónde tiene que terminar cosméticamente, ¿verdad? Porque pues cada quien, yo siempre he dicho que el maquillaje es algo tan personal. Yo les puedo decir que la ceja tiene que comenzar aquí, pero si quieren ustedes que comience hasta acá adentro, pues cada quien vea. No juzgamos. Pero bien, la manera ideal de ver dónde tiene que comenzar una ceja, dónde tiene que terminar y de dónde tiene que ir el arco, es agarras un lápiz o con lo que te vayas a hacer la ceja, y vas a poner, y esto será algo tan tedioso porque es como que, oh my god, tengo que hacer pasos, pero definitivamente les va a ayudar. Número uno es poner el lápiz a la par de la nariz verticalmente y donde termine o donde comience, ahí tiene que ir tu ceja, ahí tiene que comenzar. Después vas a agarrar el lápiz y otra vez pegado a la nariz, luego vas a ver a dónde está la mitad de tu ojo y ahí tiene que ir la parte más alta, right there my friends, right there. Y luego para ver a dónde va a terminar tu ceja es vas a agarrar otra vez en la nariz y luego al final de tu ojo, no al final de tu ceja, al final de tu ojo. Entonces esos puntos, ahí, luego los vas a unir. So, de mi lado izquierdo, porque es mi ceja rebelde, todas tenemos una ceja rebelde, voy a hacer el qué no hacer. Todos los pasos de qué no hacer. Y al lado izquierdo, al lado derecho, voy a hacer como lo correcto, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es, ya hice mis puntos, voy a empezar a rellenar la parte de abajo. Esto es qué hacer. Y luego la parte de arriba. Seguidamente voy a agarrar, este es mi primer paso y esto es algo muy personal, voy a agarrar la brochita y voy a empezar a difuminar lo que acabo de hacer. Aquí me falta un poquito. Ok, so, entonces en qué no hacer voy a agarrar el lápiz y voy a empezar a rellenar desde acá. Desde el principio, empezar a rellenar. Uy, súper, súper bien. Toda la ceja, toda la ceja. Ok. Y ahora voy a incluso salirme un poquito más para hacerla más frondosa. Esta es la manera que no es correcta para hacerla más gruesa. Pero bueno, ahí vamos. ¡No quiero! Entonces la pregunta que muchas personas me dicen, Mayra, pero yo lo que quiero es que se me defina la ceja, entonces ¿cómo le hago si no es bien definida desde el principio? Ah, pues ahí les va. Lo que pueden hacer es agarrar ya sea un lápiz claro para debajo de la ceja que usualmente les llaman brow highlight, o pueden agarrar también su corrector.
y esto lo van a hacer debajo. Entonces, la manera correcta de hacer resaltar y definir una ceja es, voy a hacerlo en este caso con corrector, pero una vez más ya ahí están las opciones. Y voy a agarrar el corrector y voy a hacer debajo una línea. Primero voy a aprovechar de borrar todas las imperfecciones que me hice. Y el color más claro va a hacer que resalte esa ceja. Voy a limpiar un poquito. Voy a empezar a difuminar aquí debajo. Eso más, voy a agarrar una brochita fluffy. ¡Fluffy! Brochita fluffy. Natural, exagerada, natural, exagerada. Ahora bien, algo que no se debe de hacer a la hora de definir una ceja, y es más, saben que me voy a hacer también la definición acá abajo todavía para ser más exagerada, tipo novela todavía, es lo que no se debe hacer, you guys, es agarrar corrector y definir por arriba de la ceja. ¡No! Se ve muy mal. Miren, supongamos que me equivoqué o quiero resaltar la ceja mucho más. He visto mucha gente que le hace acá. Con el corrector, you guys, con el corrector. Oh, no, pues qué definición, vean. Esto que es un corrector mero suavecito. Ok. ¿Cómo hay que hacer? Miren, blanco. Natural. Blanco. Natural. ¿Cómo hay que definir la parte de arriba de la ceja? Simple y sencillamente agarramos un poco de nuestra base, del color de nuestra base, y empezamos a rellenar, o más bien a limpiar. Entonces, limpiando con el color de nuestra base, lo que vamos a hacer es definir y hacerlo más acicalada la línea de arriba para aquellas personas que quieren una ceja perfecta, y por debajo de la ceja hacerlo con el highlight, o más bien con el corrector, para darle highlight y una vez más darle más definición a esa ceja, pero que siempre se vea natural. Entonces, nuevamente, natural. ¡Exagerada! A continuación me voy a terminar de hacer la ceja, de la ceja buena, para que vean cómo se miraría una ceja bien maquillada, bien definida, pero natural. Ahí les voy. Siguiente paso es que voy a agarrar esta de Elf, que es en crema, es para las cejas, es color. Y me voy a poner solamente al final, que es donde la ceja generalmente debería ir más oscura. Seguidamente voy a agarrar mi Wonder Brow, que es un líquido para la ceja que no se quita, entonces me gusta mucho para de esa manera poder sellar lo que ya hice con todo el producto que le he puesto a la ceja, sellarlo y de esa manera no estarme manchando o no estarme quitando. Voy a agarrar nuevamente la brochita y voy a empezar a peinar. Voy a agarrar mi corrector y volver a limpiar.
there you go, you guys. La diferencia entre una ceja bien maquillada, bien definida, pero al mismo tiempo con un efecto natural y un efecto nada natural. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Recuerden que ya la próxima semana comienzo mis cursos de maquillaje aquí en el área de Los Ángeles. Estén pendientes si me quieren seguir a través de mis redes sociales para que estén pendientes de todo lo que está pasando, de mi línea de maquillaje, de mis cursos de maquillaje y todo, todo, todo. Me pueden seguir a través de Instagram, arroba Mayra Munoz World, también a través de Snapchat, Mayra Munoz 9, y también a través de Facebook, Mayra Official. Así es que nada, ahí los estoy viendo. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle like a este video y también compártalo. ¡Mua! Gracias, bye.